Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Padre y de Cristo, camino, verdad y vida, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús le respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Tras los pasos de Jesús, queriendo ser de aquellos a que Jesús llama sus fieles discípulos, queremos realmente seguir los pasos de quien es la verdad, confiados en la promesa de que la verdad tiene ese poder de liberación. Quien actúa, quien en conciencia es fiel a la verdad, a veces dolorosa de pronunciar y cuyas consecuencias pueden ser difíciles de asumir, sin embargo, experimentamos ese proceso interior de desahogo, de quedarse en paz, porque todos hemos comprobado que la verdad libera. Pidámosle al Señor que en este camino hacia la Pascua nosotros podamos también ser instrumentos de liberación, ayudando a que la luz de la verdad, el esplendor de la verdad, pueda irradiar su luz sobre muchos rincones de la sociedad, de la convivencia humana, en sus diversos niveles, para que reine esta verdad que es sinónimo de decir que reine Cristo. Que así como eligió vivir en libertad y en plena pobreza el santo de Asís, nosotros sigamos a Cristo, quien es la verdad que libera. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.